Adobe Leadership Center presenta Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas con el Dr. Stephen R. Covey. Hábito 4. Pensar, ganar, ganar. Parte A. El condicionamiento ganar-perder. Lo que haremos será ver cómo la victoria privada produce victorias públicas. Esto es en nuestra relación con los demás. Y ahí es donde intervienen los hábitos 4, 5 y 6. El hábito 4, como saben, es pensar, ganar, ganar. El hábito 5 es buscar primero entender, luego ser entendido. Y el hábito 6 es sinergizar. Sube y ayúdame un momento. Te ves saludable y fuerte. Vamos al mismo peluquero. Tu cabeza también se ve saludable. Raúl, yo nunca he perdido unas vencidas. Y no pienso hacerlo ahora. Tú vas a llegar allá o yo voy a llegar allá. ¿De acuerdo? Ahora, ¿ves ese triunvirato allá abajo? Ellos patrocinan este ejercicio. Cada vez que tú me venzas, él ganará un dólar, ¿sí? ¿Cabrá esa fortuna en sus bolsillos? Vamos a acercarnos un poco. Si el que vence soy yo, ustedes me darán un dólar. ¿Les parece? ¿Cuentas con el apoyo de los de atrás? Está bien, prepárate. Pon tus hombros en posición. Sí. Ahora, tú serás la juez, nos dirás cuándo empezar. ¿Tu nombre? Carla. Carla, nos dices cuándo empezar y nos das 15 segundos, ¿sí? Si él logra vencerme dos veces, él gana $2. Así que anota cuántas veces vence él o cuántas venzo yo. De acuerdo, vamos a vernos con ojos de odio. Eso es. A ver, espera, quedemos iguales. Bien, danos la señal. Ahora. Si ganamos los dos es más rápido. Sí, así es. Literalmente, todo nos comunica guerra, competencia, ganar-perder. Pero mientras él piensa ganar-perder, ustedes piensen ganar-ganar. Hábito 5, buscar primero el interés del otro. Le aplicamos cierta tensión y luego lo dejamos ganar. Luego lo dejamos de nuevo. Gradualmente descubre que es lo realmente eficiente. Gracias. Él aprendió rápido, pero mucha gente de veras. He tenido situaciones donde literalmente me aferraban. Yo les decía, suéltame y me ganas otra vez. Y uno me contestó, ni loco. Lo digo en serio, ganar, perder envenena la mente. Nadie confía en nada. El hábito 4, pensar, ganar, ganar, es el corazón mismo de las relaciones. Pensar, ganar, ganar es el hábito del beneficio mutuo. Es el hábito de la regla de oro, el hábito de la abundancia. El principio o paradigma subyacente es la abundancia. Ahí fuera hay mucho para repartir. Así que no hay que temerle a la fuerza de las demás personas.
Se puede nutrir la competencia aunque raye a más altura que uno. No es un peligro. Compartan su saber. Compártanlo con gusto. Compartan reconocimientos, triunfos, utilidades. Porque si su éxito depende de la comparación con lo que tienen los demás, con el sistema de valores dominantes, nunca tendrán lo suficiente. Vivirán un perpetuo estado de ansiedad. Vivirán bajo la ley del más fuerte. Vivirán pendientes de cómo vestirse, de cómo mostrarse. Se sentirán aterrados y amenazados ante toda competencia externa. Porque si comparten conocimientos, pierden una ventaja única. Le regalan a otros la experiencia que acumularon, pierden poder. Si comparten poder, tienen menos. Es como un pastel. Si tú ganas el premio, yo no lo gano. Si comparto ganancias contigo, yo, los dos, tendremos menos. Es el paradigma de la escasez, no el paradigma de la abundancia. Muchos no han tenido experiencias profundas con gente ganar, ganar. No creen realmente que exista algo como ganar, ganar. O se gana o se pierde, se es duro o blando, se es fuerte o débil. Piensan en dicotomías, uno u otro. Esta gente inevitablemente crea culturas politizadas, dirigidas por políticos, grandes polémicas, conflictos sociales, las leyes naturales no gobiernan. O se convierten en mártires. Juegan a perder, ganar, especialmente frente a los que consideran gente importante. A menudo obtienen su energía de la gente a la que tienen controlada. Así que ellos pierden, ganan arriba, pero ganan, pierden abajo. Todo lo que hacen depende de sus estados de ánimo, de su ego. Pero ¿qué pasa en su matrimonio? ¿Ganan, pierden o pierden, ganan? ¿Y qué pasa con sus hijos? ¿Y con sus empleados? Se dan cuenta de que la base de ganar, ganar está enraizada con la victoria privada. Si la victoria privada es real y sincera, estarán en paz, centrados, anclados, arraigados, muy firmes. Su ego no estará en juego. En el fondo son tan invulnerables que se permiten ser vulnerables ante los demás. Por eso la victoria privada es tan fundamental. Hábito 4, pensar ganar, ganar. Surge del principio y paradigma de la abundancia, no de la escasez. Implica que el pastel es cada vez mayor y mayor y mayor. Porque gracias a la interacción sobre bases ganar, ganar, tiene lugar una transformación en nuestra naturaleza y generamos más creatividad, más capacidad, más ingenio, más talento, más inteligencia que circularán por todas las arterias de la organización. Y también en la pareja y la vida familiar, creando sinergia para que realmente el todo sea mayor que la suma de las partes. Y la riqueza aumenta, el conocimiento aumenta, el poder aumenta. Y todo temor se vuelve infundado. Sin embargo, ambas son profecías que se autorrealizan. Cualquier paradigma en el que confiemos producirá una conducta que validará el paradigma. Si nuestra actitud es pensar en ganar, ganar. Hábito 4. Y tenemos el método del hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Crearemos la interacción, tal entendimiento mutuo que nos llevará al fruto, sinergizar. Nuevas visiones, nuevas enseñanzas, nuevas alturas.